bienvenidos a El Público Lee, un programa en el que se habla de libros y de literatura. Dos en concreto destaco porque van a estar sus autores. La Soledad del Azar, de Juan Cobos Wilkin, el escritor onubense, que nos hace aquí una entrega de relatos. Y este libro en el que Javier Llanes vuelve a África y vuelve a Kenia con Si nunca llego a despertar. Pero además de estos autores, también vamos a acercarnos a la literatura japonesa y vamos a mostrar o desentrañar algunos secretos de la mítica obra de García Márquez, 100 años de soledad. Comenzamos. Juan Cobos Wilkins, poeta, novelista, autor de El corazón de la tierra, acaba de publicar este libro de relatos, La soledad del azar. Y con él, y con el libro, nos hemos venido al monumento de Bécquer en el Parque de María Luisa de Sevilla. Juan Cobos Wilkins, ¿cómo estás? Encantado de volver a verte y de estar aquí contigo. Me alegro de saludarte y sobre todo con motivo de un libro nuevo como es La soledad del azar. Oye, ¿qué te parece este sitio al que te hemos traído, la glorieta de Bécquer? Me parece un lugar hermosísimo. La primera vez que visité este monumento, pues yo sería un niño de unos 7 u 8 años y me impresionó enormemente el que estuviese el monumento alrededor de un árbol que creo que es un ciprés de los pantanos de Mississippi, que está aquí desde 1850. Sí, sí. Desde sí. 1850. Y después, las tres mujeres, sí. El ángel, era un lugar recoleto maravilloso y en el que yo me he venido más de una vez y me he sentado en soledad aquí a leer poemas. Pues, fíjate, pues ahora venimos a leer tu libro o a ofrecer tu libro o a hablar de tu libro. Porque fíjate, hablabas de las mujeres y el amor y estas caras representan el amor ilusionado, el amor consumado o cumplido y el amor perdido. Y luego allí estará el amor herido y todo eso. Pero que es un poco como tu libro, donde hay una cara, y, cara B, cara A, la moneda, la cruz y la cara. Ciertamente, y además Cupido con las flechas podía representar el azar, sí. Porque no se sabe nunca quién nos va a herir con una flecha amorosa y si vamos a salir bien parados o nos va a dejar muertos para siempre. Pero abundando, ya entrando en los relatos, este libro de relato de Juan Cobos Wilkins, tu libro, hay un haz y un en vez, además así están titulados cuando se presenta el índice. Como que todo tiene dos miradas, ¿no? Sí. Y los relatos tienen ese haz y un en vez, que no quiere decir que en la segunda parte se culmine, sino que hay una relación que puede ser un personaje, un epílogo. Así es. ¿Por qué has querido hacerlo así? Pues en principio no fue voluntario. Yo comencé a escribir los relatos y me di cuenta, cuando terminaba uno, que dentro subyacía como otro, que formaba parte de él, pero no plenamente. Nacía de él, pero se desgajaba y quería tener vida propia. Y que ese nuevo relato era una mirada, una cara oculta del anterior, una vuelta de tuerca. Y fue sucediendo con los distintos relatos. De dentro afloraba otro que tenía una gran relación, pero sin embargo quería vida independiente. Y así construí, por una parte, un relato que es Haz, sí. Y su homónimo, que es El en vez. Bueno, no vamos a entrar en todos los relatos, sí en algunos. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el de la pintada. Sí. Y esa pintada que dice, la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda la vida de ventaja. Y eso gira luego, tiene una parte diferente, donde se dice, acaba con otra pintada, otra leyenda. Yo vi esa pintada, es cierta, la vi en un país de Latinoamérica. Lo que no tengo ahora mismo muy claro es si era Chile, si era Colombia. Uno de esos dos, al salir de un acto, de una conferencia, de una lectura, me sorprendió, me impactó, casi me abofeteó. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda la vida de ventaja, escrita en un muro. Y desde entonces comencé a fabular qué podía sucederle a alguien que viese esa pintada, se obsesionara con ella y creyese que estaba dirigida a él mismo. Y que por huir de esa pintada, como en algunos de los relatos orientales, se encaminara directamente, claro, a cumplirla. Lo que sucede que en este libro, en la segunda parte, está toda esa vuelta de tuerca, sí, de qué es y no es. La suerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda la vida de ventaja.
pero sí. Esa ventaja con B. Pues sí, el protagonista es realmente lo contrario del primero. El primero es un profesor de lenguas muertas, un tipo culto, extremadamente literario y que, como dice don Ramón, se pone estupendo cada vez que puede. Y entonces él comienza a fabular con esa pintada y convertirlo todo en gran literatura. Y la vida le da una vuelta de tuerca, sí. Le da una vuelta de tuerca y se sonríe de lo que él cree que es dramático y romántico y tremendo. Y en la segunda parte, una especie de casi alter ego de todo lo contrario que de él, pues lo que descubre es que es la suerte la que está tan segura de alcanzarnos, que nos da toda la vida de ventaja con B, porque ni siquiera domina la ortografía como su primo, porque sí. Lo es el escritor. Quienes te conocen, Juan, quienes te conocemos, sabemos de tu sentido del humor, tus conferencias son siempre muy divertidas, tus coloquios, porque siempre pues utilizas esa ironía, esa fina ironía, que a veces en tus novelas no estaba, o tan presente el sentido del humor, hablemos del Mar Invisible, o Mientras Tuvimos Alas, o El Corazón de la Tierra. En cambio aquí sí que aparece el sentido del humor, el doble sentido, jugar un poco con el lector y también con los personajes. Sí, es cierto, los temas de las novelas que ha citado no daban excesivamente pie a sacar el sentido del humor, pero yo creo, como tú también has dicho, que quien me conoce sabe que lo tengo, ¿no? Y aquí sí, en La Soledad del Azar había una oportunidad en esas vueltas de tuerca, no una, sino muchas, sí, que tienen los relatos, en las que uno de esos naipes del azar fuera el humor. Y estoy especialmente satisfecho de haber intentado, y ojalá conseguido, hermanar una atmósfera inquietante, una atmósfera mágica, la intriga, el misterio y un lenguaje en muchos casos también poético, pero entreverado del humor. Y ahí está. Y entonces, claro, quien no me conoce personalmente y solo tenía una referencia de mis libros, sí se puede sorprender de encontrarse que hay un humor burlón, irónico, ácido y a veces un humor negro, bastante oscuro. Sí, claro que lo hay. Hablábamos, o comentabas tú, de que eso es consustancial de tu manera de escribir, la belleza en el lenguaje, el misterio, en este caso el azar muy presente. Y me estoy acordando ahora, al hilo de lo que me decías, de un relato, el primero, que es Así viene, así se va, donde se dice Así viene, así se va, en el intersticio entre la espera y la despedida. Ahí exactamente había transcurrido siempre su vida, y exactamente ahí nunca hubo ni había ahora nada. Y en la segunda parte, en el envés, pues, en fin, se habla de los caramelos envenenados, y ahí una vez más está la casualidad, el azar, el destino. ¿Es azar, es destino? ¿Cómo saberlo? Pero yo creo que la vida, de pronto, nos lanza una serie de flechas que, al mismo tiempo que hieren y provocan una herida, tienen la capacidad de cicatrizarnos y de convertirnos, inmunizarnos contra otros dolores. Está llena la vida de guiños, de reflejos y de misterios. Y yo lo que he hecho en La Soledad del Azar es tomar situaciones de la vida cotidiana, cercana, reales, tangibles y en algunos casos muy próximas a vivencias mías íntimas, y en las que de una manera sorprendente ha llegado la pleamar, ha llegado la bajamar y ha dejado la orilla completamente distinta y trastocada. Hablando de esas vivencias personales, tú fuiste director de la Casa Museo Juan Ramón Jiménez, el primero además, ¿no? El primer director de la Fundación. De la Fundación. Sí. Y hay un relato donde hablas de ti, bueno, no digas soy, pero fuiste director, y es el director el sí. Que hay una historia muy bonita, muy poética, con las iniciales que aparecen en una fotografía de Juan Ramón Jiménez. Sí, yo cuando llegué a la Fundación encontré una pequeña foto, en blanco y negro naturalmente, y de un tamaño mínimo, en la que Juan Ramón Jiménez está apoyado en un árbol. Y me fascinó esa foto, me fascinó por la elegancia física, pero que transmitía una elegancia moral. Y decidí ampliarla, la amplié
primero un poco como a la portada del libro, a ese tamaño. Al ampliarla así vi que en el árbol en el que se apoyaba Juan Ramón aparecían dos iniciales y pensé en esa mezcla del azar y de la soledad. Cuando esas dos personas a punta de navaja grabaron en aquel tiempo, en 1920 o 30, sus nombres en un árbol, ¿podían siquiera imaginar que un poeta, que además llegaría a ser premio Nobel de literatura, se apoyaría en ese árbol, le harían una fotografía y sus nombres grabados quedarían inmortalizados en esa foto? Quiere decir, Juan, por lo que me cuentas, que la vida o hechos que tú has vivido contenían la semilla del relato y tú ahora los has traído al libro, ¿no? Y hay una frase tuya, dice: la casualidad nos ofrece siempre lo que jamás se nos hubiese ocurrido pedir. Esa es tuya, ¿no? No es mía. No es tuya. Es de Lamartine, pero creo que me identifico plenamente con ella. Nos ofrece la casualidad, nos ofrece el azar, algo que ni siquiera la loca de la casa, es decir, la imaginación, sí, la loca de la casa la llamaba Santa Teresa de Jesús, se nos hubiese ocurrido pensar que podría acaecernos. Cualquiera de los espectadores que nos esté viendo ahora mismo, yo le pido que haga una pequeña reflexión sobre su existencia, sobre su vida, y verá cómo en algún momento algo inesperado ha acaecido. Lo que sí hay que estar es con la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes, para darse cuenta de que llama a nuestra puerta. Bueno, la casualidad o el destino aquí aparece con todo su poder en este libro. Por eso ya el mismo título lo dice: La soledad del azar. Volviendo a los hechos reales, hay aquí otro relato. Carne picada. Carne picada, que está también basado en un hecho real, basado en un hecho real. Que está, para mí, creo que es un hallazgo también la manera de contar el muerto, que es el piloto de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que poco menos pudo variar el curso de la historia de la Segunda Guerra Mundial y que habla ahora desde, tú lo haces hablar desde la tumba. Desde la tumba, es cierto. Ahí enterrado en el cementerio de la Soledad. Sí, es la historia de ese hombre que nunca existió y que cambió ciertamente el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que he hecho es que sea él mismo quien hable, pero que además habla, como tú muy bien has dicho, desde la muerte, desde la tumba, y lo mira con un humor, porque es un cadáver descomponiéndose. Sí. El que tiene conciencia que la historia no le dedica una sola línea y que, sin embargo, ha sido fundamental, ¿no? Y va recorriendo todo el periplo de su vida, al mismo tiempo que el periplo que hace sumergido en el submarino, camino de las costas de Huelva hasta el final, ¿no? Cuando le ponen en la lápida que es dulce y honroso morir por la patria. Y él, digamos, bueno, pues que está ya hasta la coronilla de haber sido usado y, sin embargo, que nadie en realidad, en el fondo, ni siquiera conozca su verdadero nombre. Este ángel, para mí, está en la memoria viva de mi infancia. Este, en concreto, hasta tal punto que tengo muchas fotografías de este ángel y algunas de ellas están puestas en casa, porque paseaba, como dije al principio, aquí de niño y me llamaba la atención el cuerpo, el puñal clavado, aquí abajo el arco, pero que al mismo tiempo se podría entender casi como una serpiente. Ah, sí. Podría parecer una serpiente reptante, y me pareció una figura dramática, preciosa, del amor apuñalado con las alas que caen. Bueno, y está realmente presente en mi obra el ángel como intermediario, como puente entre lo misterioso y lo tangible. Este es el libro, segundo libro de relatos de Juan Cobos Wilkins, La soledad del azar. El primero fue Siete parejas y un solitario. Así es. ¿Pero te gusta a ti el juego de las cartas? Me di cuenta después de publicado este que los títulos tenían una relación, tenían un engarce. El primero era Siete parejas y un solitario. Y aquí hay un haz y un en vez, un juego también doble de siameses y también la soledad.
¿qué le vamos a hacer? Es el destino. Es el destino. Es bueno, el destino. Pues, pero ya que estamos aquí en este bello lugar, en la glorieta de Bécquer, yo creo que lo que procede antes de terminar es que te despidas del poeta y de Bécquer. Pues, vale, mira, déjame el libro, porque en el libro hay una cita, la sí, que sí, abre sí. El libro, que es «Cotidie morimur, cotidie conmutamur». Cada día morimos, cada día cambiamos. Y sin embargo, nos queremos eternos. Él sí lo fue. Cuando García Márquez escribió Cien años de soledad, pasaba por serios apuros económicos. Tanto que al enviar el manuscrito de la novela para su publicación, tuvo que hacerlo en dos paquetes porque no tenía dinero para el envío completo. La primera edición de Cien años de soledad apareció en 1967 en Buenos Aires. Consistió en 8.000 volúmenes. Hoy es una de las novelas más leídas de un escritor en lengua española, con más de 32 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Si somos capaces de disfrutar saboreando las delicias de la cocina de Japón, ¿por qué no probamos también con su literatura? Hoy, en El Público Lee, vamos a disfrutar y a saborear lo mejor de la literatura de Japón y lo mejor de su cocina, en el mismo plato. Personas en un restaurante de Tokio, al comprobar que han pedido la misma comida, se dan cuenta de que sus destinos ya estarán unidos para siempre. Atún con soja fermentada, raíz de loto salteada y chalota salteada. Pedí y me senté en la barra. Casi al unísono, el viejo estirado que estaba a mi lado dijo: chalota salteada, atún con soja fermentada y raíz de loto salteada. Señor Che, ¿de verdad la raíz de loto se come? Pues sí, señor, sí se come, sí. Además, se come bastante en toda Asia, en los restaurantes japoneses, por supuesto, y es un tubérculo, como una patata, como aquí la patata. Hemos leído lo que acaban ustedes de oír y hemos venido a contrastarlo con Andrés Sepúlveda, que es el jefe de los restaurantes del Casino Al Jarafe de Sevilla, y nos acoge además en el restaurante japonés Kaori. Exactamente. Que es donde estamos. Exactamente. Si quieres, te invito a pasar y lo conoces, ¿no? Encantado. Pero verás, hemos venido aquí porque leyendo este libro, El cielo es azul, la tierra blanca, no te puedes ni imaginar la cantidad de alusiones que hay a las recetas y a la comida japonesa. Realmente la comida japonesa está muy integrada en la cultura de ellos, ¿no? Bueno, sí, forma parte de la gastronomía japonesa y la cultura, yo creo que van juntitas, sí. ¿Y por qué tiene tanto éxito la cocina japonesa en España ahora y en los países occidentales? Bueno, yo creo que un poquito de todo. Cuestión de moda, cuestión de que hoy en día todo el mundo miramos por nuestra línea. En fin, menos grasa, comida más sana, un poquito de todo. Mira, para que compruebes de qué te hablo, dice: cortábamos el pulpo a rodajas muy finas. Lo metíamos en un cazo con agua hirviendo y cuando emergía a la superficie lo pescábamos rápidamente con los palillos. Antes de comerlo, lo mojábamos en una salsa de naranjas amargas. Qué bonito. ¿Está bien expresada? Pues sí, mucho. La verdad, la cocina siempre es poesía, pero en este caso quizás más aún. Pues El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kabukami. Vamos a ver la carta de Kaori, que podemos pedir. Y muchas cosas. Tekamaki, kapamaki, sakemaki. ¿Realmente, Andrés, crees que entendemos todo lo que comemos en un restaurante japonés? Bueno, de todos modos, yo creo que ahí está un poquito el juego. Para eso está el maître del restaurante, para explicar un poquito lo que es. Pero bueno, forma parte del juego, un poquito el descubrir no solo lo que vamos a comer, sino un poquito el lenguaje, ¿no?, que se utiliza y los nombres que se da a cada pescado. Pero yo pienso, con esto que me dices, que también ocurre lo mismo, o tiene que ocurrir lo mismo con la literatura.
Porque así como para tendremos que acostumbrarnos a sabores diferentes o fuertes, o determinados sabores fuertes, en la literatura japonesa, aquí tengo alguna muestra, también encontramos aspectos como, por ejemplo, Murakami abunda en la soledad, y el libro que leí antes también, o ese aspecto misterioso que tienen. Y hablando ahora de cocina, volviendo a la cocina, ¿cuáles serían los integrantes fundamentales en la cocina japonesa? Lo integrante, digamos, lo que no puede faltar nunca en la cocina es la soja, bajo todo su, de todas sus maneras. La soja en Japón se trabaja, se fermenta, se come en dulce, en salado, y el atún. El atún igual, se come en polvo, se come crudo, se come cocinado, se come deshidratado, en copos, ahumado. O sea, son dos productos en Japón que se cocinan de todas maneras. El loto, por supuesto, también, que, en fin, hay muchos. Oyéndote hablar, Andrés, puede parecer complicada la comida japonesa, pero que luego en el plato resulta sencilla. Recuerdo los haikus. Tengo aquí un libro de Baxo, de Camino a Oku y otros diarios de viaje, y voy a leer un haiku. Dice: en verano, las montañas y el jardín se van adentrando hasta mi habitación. Este camino que nadie recorre excepto el crepúsculo. Y ahí está todo un pensamiento, de manera sencilla, pero en cambio tiene que producirse una alquimia, hay un trabajo antes, ¿no? Por lo que escucho es profundo, y la cocina japonesa también lo es. La cocina es, o sea, no es lo mismo decir zanahoria con daikon que decir ariarizuke. Al decir ariarizuke, pues Fengsun o Marisa, como lo llamamos aquí, ella entenderá un poquito y se sentirá identificada con lo que va a cocinar, ¿no? Yeah. Y sí, pero no es complicado. A la vez parece complicado, pero después al revés. La cocina es muy límpida, muy, muy clarita. El plato queda despejado y se ve exactamente lo que se come en el plato. Como un haiku. Sí. un haiku. Bueno, aludí a este libro de Camino a Oku y otros diarios de viajes de Basok. Este hombre revolucionó los haikus. Y es un poco, algo tiene que ver con tu vida también, porque Andrés Sepúlveda, de formación francesa, nació en Francia, de hecho, de antecedentes españoles. Tú también has dado un giro hasta llegar a donde estás ahora, en Kaori, un giro grande por varios países, ¿no? Sí, sí. Creo que forma parte, en mi caso particular, forma parte de mi oficio. Creo que es importante viajar un poquito para ir recogiendo de cada sitio un poquito esa esencia de la cocina, para al final identificar un poquito lo que uno quiere realmente hacer. Y al final, sí, al final lo que hace uno es recoger un poquito la esencia de cada sitio donde está. Bien, Andrés, y en este restaurante sé que tienes varias nacionalidades, pero claro, tienes japoneses, también chinos. ¿Cómo te entiendes con los asiáticos? Bueno, al principio casi que por gestos, pero bueno, realmente en la cocina se ve lo que se hace, se ve lo que se quiere, se hace una pequeña demostración y con el tiempo nos conocemos tanto que ya las palabras casi que sobran, ¿no? Realmente. Oye, ¿somos muy diferentes los occidentales de los orientales? ¿Hay muchas diferencias importantes? Sí la hay. El oriental es más pausado, más pensado, más meticuloso, bastante más. Pero luego cuando los vemos, cuando hemos visto a Marisa, se mueven con una agilidad meticuloso, pero muy ágil. Pero muy ágil. Muy ágil. Meticuloso, pero ágil. Sí. Oye, ¿el plato estrella de esta casa, de tu restaurante, cuál es? ¿El que más piden? Bueno, el que más pide va siempre los sushi, ¿no? Siempre bajo toda su forma, pero el plato estrella es el yakusoku, ¿no? Es un entrecó con foie de pato a la plancha, que es un plato exquisito, un poquito occidentalizado, pero quizá el plato más estrella. Jesús, ya que estamos, voy a aprovechar para hacer una preguntita. ¿Quién es el autor más famoso en japonés? Aquí en España, por ejemplo. Pues mira, Andrés, lo que sería el sushi de más éxito en literatura es Haruki Murakami. Este autor, que también es de mucho éxito, muy leído en Japón, pero qué cosa tan curiosa que este libro, 1984, que ha sido arrollador en España, resulta que es como si tú hicieras un plato en dos partes. Escribió este libro, pero la segunda parte han pasado varios años y no sale hasta octubre de este año. Ajá, fíjate. Interesante. Bueno, pues ya tengo una cosita más para leer. Bueno, pues yo lo que te voy a dejar estos libros aquí. Pero si los quieres dejar para que la gente los lea, o este de Murakami, que es 1984, este que tiene algo que ver con tu vida, por eso de Camino a Oku y otros diarios de viajes, que es de haikus, lo dejamos ahí como si fuera una carta, junto a la carta, la literatura. Este que me ha encantado, y de aquí incluso puedes sacar algunas recetas, El cielo es azul, la tierra blanca, de una escritora, Hiromi Kawakami.
Y este, que es un libro maravilloso, Soy un gato, es un gato el que habla, ¿eh? Esto es una cosa de los japoneses, escrito a finales del siglo XIX, pero un libro delicioso. Así es que esto lo dejo y lo esparces entre las cartas. Muchísimas gracias. Pues gracias nada. A vosotros por acogernos, un placer. Gracias, Jesús. Encantado. Encantado igualmente. Para mí hay un libro favorito vital, digamos, que tiene que ver con mi infancia, que es Marinero en tierra, de Rafael Alberti, ¿no? Para alguien que empiece a ejercer o a interesarse por el periodismo, sin duda, el final de una época de Iñaki Gabilondo. Un libro lúcido, realmente lúcido. Del libro electrónico, yo diría e-book, e-good. Bien, bueno, se me viene a la cabeza la comparación entre el CD y el vinilo. Bueno, lo importante no es el soporte, sino lo que va dentro. En el día a día laborable prefiero la madrugada porque es un momento de quietud, no suele haber nada ni nadie que te interrumpa. Y en los fines de semana, las mañanas. Una diosa para el rey, de Maripau Domínguez, un libro que conozco muy bien y también a su autora, un libro que culmina una trilogía sobre Felipe II. Me quedo con el personaje de Julieta, de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque me parece que es imposible, vamos, yo no, por lo menos no lo he encontrado, definir con más emoción, con más ternura, el primer amor, el amor adolescente. Me he pasado, por ejemplo, con el Ulises de James Joyce y luego me he relajado mucho al leer que le ha pasado incluso a grandes escritores y hasta Borges tuvo que esforzarse en hacer una traducción, una de las mejores que existen, por cierto. Claro que la repetiría en cualquier momento. Lo que pasa es que para mí es un empeño muy serio que requiere mucho tiempo y bueno, he tenido que dedicar casi todo el tiempo a mi trabajo profesional y a mi dedicación como productor. En la televisión hay tanto material para escribir como en la vida, diría yo. O puede que más, porque hay situaciones extraordinarias, ¿no? Yo no descartaría yo mismo entrar en un ejercicio de observación y terminar escribiendo algo, porque en lugar de detestar mucho ciertas cosas, creo que hay que mirarlas con atención, desglosarlas y tratar de entenderlas. En Europa, de Gert Mak. Es un periodista holandés, es un libro de una dimensión considerable, pero es una reflexión que recomiendo a todo el mundo sobre la Europa del siglo XX. Yo tengo una cierta propensión a ordenarlos según libros dedicados, me gusta tenerlos ahí juntitos, los libros ya leídos y los libros por leer, es más o menos el orden que tengo. Mi acercamiento a la literatura se lo debo, por un lado, a mi padre, que era un lector apasionado, sobre todo de Cervantes, y también al instituto, a los profesores que tuve de literatura y que me llevaron al encuentro con la poesía de la generación del 27, sobre todo. Descubrimos hoy la biblioteca del catedrático de literatura Rogelio Reyes Cano. Seguidme. Hola, Rogelio, ¿qué tal? Hola, María, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Además, bueno, perdona que yo vaya un poco delante. Nada, perfecto. Veo que nada más entrar nos encontramos ya con los libros. Ciertamente, este es el sello de esta biblioteca, que es la biblioteca de un profesional. Y por lo tanto, pues en el curso de los años, es lógico que esto, un piso se vea invadido por los libros. Bueno, lo primero que encontramos aquí son libros dedicados a la figura de Valle Inclán. En toda esta zona, prácticamente, pues son libros dedicados a la generación del 27, por orden alfabético de autores. Este libro, por ejemplo, tiene para mí un especial valor sentimental, que es un libro dedicado personalmente por Jorge Guillén. Del propio Jorge Guillén tenemos aquí un texto que él nos envió manuscrito en el año 77 con motivo del 50 aniversario de los actos del Ateneo de Sevilla de 1927. Y yo diría que es el único poema, sí, el único texto en verso que recoge aquellos momentos. Aquí está todo el 98, por llamarle así. Está también el modernismo, como ve aquí lo de Rubén Darío, etc. Uh-huh. Y luego, autor por autor, las obras, los estudios sobre y las obras desde Pío Baroja, Azorín.
¿Y en aquella parte del salón? Toda aquella parte de allí, del fondo, son libros del siglo XX. Uh-huh. Es decir, de escritores prácticamente contemporáneos, sean poetas, sean narradores, hay muchos con dedicatorias. Y después aquí hay una zona, una parte de libros de literatura extranjera, uh-huh. que, bueno, fundamentalmente italianos. Yo he sido lector de español en Florencia y soy también doctor en filología italiana. Y después, en esta parte, un poco algunos textos algo más vistosos. Bueno, pues vamos a entrar aquí, que es mi cuarto de trabajo. Y por lo tanto aquí tengo también una serie de libros de un uso muy frecuente, junto al ordenador, la mesa, en toda esta zona están los textos del siglo XVIII, de toda la Ilustración. En este libro de Voltaire, que se llama El oráculo de los nuevos filósofos, pues es un libro de 1776. Yo no soy demasiado bibliófilo ni bibliómano. O sea, para mí el libro es fundamentalmente un elemento funcional. En la zona pues, restante, lo que hay es toda una serie de textos del siglo XIX, fundamentalmente realismo. Hay las novelas de Galdós, de Pereda, de Valera. Tenemos las obras poéticas y dramáticas de Zorrilla en una edición de 1852, también muy próxima prácticamente del tiempo de Zorrilla, ¿no? En esta parte frontal lo que tenemos es textos de la Edad Media, uh-huh. que empiezan allí, pues está allí el Cantar de Miosis y el Libro de Buen Amor, etcétera. Sigue la trayectoria cronológica, siglo XV, siglo XVI, primero la poesía, después la prosa, después el teatro, hasta prácticamente el barroco. Entonces hay toda una parte aquí que podemos llamar instrumental, uh-huh. es decir, manuales de literatura española, diccionarios de literatura, etcétera. Si no estás un poco al día, pues realmente te quedas atrás. He sido nombrado profesor emérito de la universidad, cosa que me ha satisfecho mucho, y podré estar, si la salud me asiste, pues podré estar unos 3 años más haciendo lo que a mí me gusta, dar clase, evidentemente. Y actualizando su contenido. Y por supuesto, claro. Comprando o recibiendo los libros de las últimas aportaciones para poder ir, ¿cómo diría yo?, enriqueciendo y complementando los apuntes, para que los apuntes no se pongan amarillos. Bueno, y esta estantería yo diría que es una prueba de hasta qué punto los libros han invadido el piso, hasta el punto de que han entrado en el dormitorio. Toda la parte, digamos, de arriba, están dedicadas a Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Yo creo que es el poeta más grande del siglo XX español. Y ahora, finalmente, lo que hay en la parte baja de la biblioteca, de la estantería, es la obra de Antonio Machado, en general de los Machados, uh-huh. de toda la familia Machado, desde el abuelo hasta Manuel y Antonio. Y finalmente, pues otra parte importante de los libros dedicados a Gustavo Adolfo Bécquer. Pues muchísimas gracias, Rogelio, por recibirnos y hasta otra ocasión. Con muchísimo gusto y gracias a vosotros. Adiós. Adiós. De Soledad fue escrita en México durante 18 meses entre 1965 y es hoy una de las obras fundamentales de la literatura universal. Cuenta la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en el territorio imaginario de Macondo. La idea original de 100 años de Soledad surgió durante un viaje que García Márquez realizó en compañía de su madre a su pueblo natal, Arataca, cuando apenas tenía 25 años. Ya en 1954 publica un cuento que se llama Un día después del sábado, donde aparecía por primera vez el nombre de Macondo. Javier Llanes, escritor, periodista, viajero, ha hecho que volvamos a mirar a África como un territorio de novela. Y hoy es nuestro invitado en El Público Lee. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿por qué África tiene tanto interés, despierta tanto interés? Te pregunto esto porque tu anterior novela, El Señor de las Llanuras, fue todo un éxito, bueno, que todavía se sigue vendiendo y leyendo. Sí, África tiene muchas cosas. Lo que pasa es que cuando yo pienso cómo describir aquello, cómo enumerar aquellas virtudes y aquellas cualidades, yo creo que siempre se queda corto. Y hay un factor
que hace que nos enamoremos de ciertos lugares como no, nos enamoramos de las personas. Podemos sí. enumerar sus virtudes, pero al final siempre hay algo que no conseguimos racionalizar, que se escapa al detalle, que se escapa a la descripción y que es lo que de alguna manera nos engancha a una persona, a nuestra pareja o nos engancha a un lugar. África yo creo que tiene mucha esencia para captar de esa manera. Yo creo que en parte es por el hecho de que todos somos africanos en realidad, somos una especie que procede de allí y por lo tanto el viaje a África siempre tiene un cierto componente como de regreso a casa. Yeah. Encontramos unos paisajes que de alguna manera están imbricados en nuestra cultura o en nuestro conocimiento como especie. ¿Y Kenia qué tiene para ti? Porque todo eso se da en tu relación con Kenia, enganche, enamoramiento, ir y venir continuamente. Kenia tiene una especie de quinta esencia de África. Yo creo que cuando hablamos del África subsahariana, pensamos siempre en un lugar como Kenia. Igual no lo estamos reconociendo como tal, pero cuando lo conocemos encontramos que esa es la imagen del África que teníamos. Lo bueno que tiene eso es que nosotros muchas veces viajamos con el tópico y con el cliché, pero cuando llegamos ahí encontramos una realidad muy diferente que yo creo que es todavía mucho más fascinante que el tópico que podamos llevar de los relatos de los antiguos viajeros. Bueno, nosotros para hablar de tu novela, esperada novela por otra parte de todos los que leyeron, que fueron muchos, El Señor de las Llanuras, Si Nunca Llego a Despertar, nos hemos venido a este lugar, mira, nos hemos venido aquí, no es la casa de Karel Blixen ni tampoco es la casa podría ser del gobernador británico, pero no sé, tú nos dirás si esto da un aire. Tiene un aire. Tiene sí. un aire, pero el imaginario que tenemos por los documentales, películas de África, ¿es real aquello tal como...? Sí, hay bastante de ello. Yo creo que hemos venido a un rincón de Sevilla que primero es muy agradable, muy bonito. Sí. Y esta casa en concreto sí tiene ese estilo inglés que se da mucho por allí. Los ingleses cuando llegaron a Kenia lo que quisieron sí. fue, digamos, aprovechar las virtudes de aquel lugar, una de ellas el clima, que tenía un clima benigno que a ellos les resultaba interesante para aprovechar, bueno, pues en la colonización toda la explotación de los recursos de allí, etcétera, pero lo que hicieron fue importar sus estilos de construcción. Entonces esto se asemeja en ciertos aspectos a ese estilo, que lo llaman allí falso estilo Tudor, porque sí. es el estilo aquel importado del típico cottage inglés que viene de la dinastía de los Tudor y se ha continuado después y es lo que más identificamos como el estilo inglés de construcción. Así que tiene un aire parecido. Y de hecho la casa de Karel Blixen tiene algunas características comunes con este palacete vale. de aquí. Bueno, este palacete es la sede de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Javier, que es jefe de sección en el Diario Público de Ciencia y de Medio Ambiente, una sección ahí muy de este tiempo, no sé, ¿conoces lo que hace la Consejería de Medio Ambiente? ¿O conoces esta casa? No sé. Sí, con la o lo que se hace aquí. Con la Consejería estamos muy en contacto porque obviamente hay muchas cuestiones de medioambientales de mucho interés ahora en Andalucía que yo creo que son... a las que debe dárseles la máxima difusión porque son de interés general para todos. Entonces hay puntos calientes últimamente que estamos cubriendo intensamente, como pueden ser el Algarrobico. Y tan calientes. El famoso Algarrobico, el oleoducto de Balboa, sí. En fin, el Guadalquivir. Y, por supuesto, un tema de fondo de armario, podríamos decir, para nosotros siempre es Doñana. Claro. Que Doñana, obviamente, siempre ocupa un espacio privilegiado dentro de las páginas de medio ambiente del periódico. O sea que estamos en intenso contacto y siempre cubrimos los temas andaluces de medio ambiente porque yo creo que tienen mucho interés para todos. Si Nunca Llego a Despertar, tu segunda novela, en ella vuelves a Kenia, digo, como territorio donde transcurre la novela, pero no solo está África, sino también está Madrid, Torrelodones, El Pardo y esa ciudad perdida que es Jedi. Sí. Sí, este es un lugar que existe realmente, no es producto de mi imaginación. Es una antigua ciudad en la costa Swahili de Kenia, que fue una ciudad floreciente por los restos arqueológicos que han quedado allí, pero de la que no se sabe absolutamente nada porque no hay nada escrito en las crónicas. Sí se encontraron restos que indicaban que había habido mucho comercio y la ciudad fue deshabitada misteriosamente casi de un día para otro y todavía queda mucho que descubrir de allí porque prácticamente no ha sido excavada tampoco. Entonces es un lugar que yo recomiendo porque es un lugar envuelto en una especie de magia y misterio y además sumergido sí. en una selva exuberante. Pero está en las rutas, está localizado sí. o hay que ir a buscarlo con... Como... Está fácilmente localizable. Es un lugar turístico, lo que pasa es que muy poco visitado. Está, para el que quiera acercarse, que yo lo recomiendo, está más o menos a una hora de camino al norte de Mombasa, que es la segunda ciudad sí. de Kenia y la capital de la costa. Me decías que de Mombasa a la ciudad perdida hay una hora, pero lo que cuesta creer es que un hombre que se va a casar, el protagonista de tu novela, se adentre el mismo día de su boda por esas carreteras de África para ir a la ciudad perdida, que es el detonante de la historia. Sí, él, Toño...
siente necesidad de ir a aquel lugar porque ese lugar significa algo especial, significó algo especial en su infancia. Y además cierto sueño que ha tenido le ha traído de vuelta aquellos recuerdos. Y además está con su hermana, que es una persona que nunca llegó a saber qué fue lo que ocurrió entonces. Sí. Y él siente la necesidad no solamente de recordar todo aquello, sino además de contárselo a su hermana. Y a lo largo de toda esa hora de viaje es cuando su memoria entra en ese modo de flashback en el que se narra la historia de aquel verano. Sí, narra la historia de ese verano, pero siempre cada capítulo empieza con desperté. ¿Por qué? ¿Desperté? Esto fue surgiendo, no era deliberado al principio, pero sí el primer capítulo debía empezar de esta manera porque el protagonista se despertaba de un sueño, sí. Y la verdad es que luego pareció interesante que en esa frontera difusa entre realidad y sueño que tienen los niños es el terreno donde se mueve la novela. Sí. Muchos personajes de pesadilla, pero también muchas de esas ilusiones de la magia de la infancia. Entonces siempre hay una frontera entre el sueño y la realidad que yo creo que es el territorio donde la narración discurre. Bueno, hay que ver, la infancia ya ha salido y decía Proust, no quiero ponerme ni muchísimo menos, pero decía lo peor que me ha pasado es perder la infancia o salir de la infancia, más o menos decía. Y aquí la infancia está muy presente, sueño, realidad, felicidad, una infancia muy feliz. Sí, de hecho hay otra frase de Proust también que decía algo así como que el pasado no solamente no es fugaz, sino que no nos abandona nunca. Entonces yo creo que hace referencia a esto mismo. Esos sueños que teníamos de pequeños nos van persiguiendo toda la vida, nos hechizan en cierto modo si no hemos sido capaces de realizarlos, de cumplirlos. Y por lo tanto yo creo que hay que abandonarse a esa tendencia que tenemos a recuperar aquellos sueños de la infancia. En mi caso fue una infancia feliz, como la de los niños protagonistas de la novela, pero que también tiene un lado oscuro, tiene una cara B, sí. Tiene una intrahistoria que es la que se irá desvelando a lo largo de la narración. Pero de eso no vamos a decir nada, desde luego, para que la gente pueda descubrir. Pero tu infancia también, tu infancia decía, fue feliz, pero también tuvo un momento, pues, trágico, terrible. Todos hemos tenido, yo creo, momentos trágicos de ese tipo. Y yo creo que el tono de la novela es un tono que refleja esa cotidianeidad en la que se mezclan la sal y el azúcar, esas sensaciones tan contrapuestas. Pero creo que sobre todo, por encima de eso, al final siempre hay un triunfo de la voluntad, un triunfo de la grandeza del ser humano, que yo creo que es lo que nos permite imponernos a ese tipo de situaciones y siempre seguir adelante y siempre, digamos, basarse en el cariño que nos tenemos unos a otros para conseguir salir adelante, ¿no? Aquí también podría tener sobre el subtítulo de cuando uno sale, el abandono de la edad de la inocencia, ¿no? Sí. Perdemos la inocencia y, desgraciadamente, muchas veces descubrimos que detrás de lo aparente hay cosas que no nos gustan nada. Yo por eso ahora, como padre, con mis hijos intento transmitirles también una visión del mundo que ellos también adquieren a través del viaje, pero que es maravilloso ver cómo ellos son capaces de descubrir un país como Kenia y ver esa parte positiva, digamos, porque ellos todavía no comprenden lo terrible que se puede ocultar detrás. Yeah. Yo creo que eso es algo que si nos forjamos esos recuerdos de pequeños, yo creo que es algo que no perderemos nunca y a mí me parece que es una visión de la vida que merece la pena tener. Bueno, hablamos de la infancia y, en cambio, cuando uno de los personajes pasa a la adolescencia, hace una descripción, bueno, de la adolescencia terrible que dice, es andar sobre la faz de la tierra sin cerebro. Sin cerebro, sí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿tienes un hijo en esa edad? Es una referencia un poco jocosa al género de zombies, sí, que está tan de actualidad ahora, porque en cierto modo, bueno, se plantea de esa manera, ¿no? Que sí, entre, igual que perdemos los dientes de leche y luego nos aparece la dentición definitiva, pues en el caso del cerebro, pues ocurre algo parecido. Entonces hay un periodo en el que caminamos sin cerebro, que es la adolescencia. Es una especie de broma. Bueno, aquí lo que haces también es un homenaje, supongo un homenaje, o un recuerdo, o es el material con el que trabaja, a todo lo que tú has vivido, mundo cómic, grandes películas, los hermanos fordianos, tienen el nombre cada uno de lo que Harrison Ford, personajes míticos, pero que han influido en ellos. Y esto es, bueno, muchas más cosas, ¿no? Sí, hay una iconografía que es generacional, porque es cierto que muchos de esos iconos son iconos pertenecientes a los años 80, más o menos, pero en todos los casos son iconos que han perdurado y que hoy también siguen vivos. Son todas aquellas películas clásicas del cine de aventuras de Spielberg, sí. Spielberg y esa escuela de directores y de productores, y que en muchos casos protagonizaba Harrison Ford. Sí. Y luego, además, también una iconografía referente a los juguetes, a las golosinas de aquella época, etc. Entonces yo creo que sí, esto, digamos, al lector que ya tiene una cierta edad, pues le va a resultar un mundo muy cercano a través de esos iconos de su propia infancia. Sí, pero incluso a veces hasta el lenguaje. Sí, ese pasaje. Algo así. Hay algo de eso. Y luego también hay mucha observación
para la descripción del comportamiento de los niños, sobre todo de mis propios hijos, porque yo creo que retratar el mundo de la infancia no es fácil cuando uno lo quiere hacer desde la visión del adulto, porque es una novela narrada desde los ojos del adulto. Sí, sí, además. Y para eso ha habido mucha observación del naturalista, casi con el cuaderno de campo, tomando nota de cómo mis propios hijos se comportan y hablan para tratar de reflejarlo de una manera lo más fiel posible. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen 4 y 6 años ahora. Estos son un poquito mayores. Son un poquito mayores, pero el pequeño estaría en ese rango de edad. Y están siempre con el juego, están siempre maquinando. Bueno, lo propio, pero estos son muy aventureros también porque los padres los marcan. Sí, porque antes éramos muy aventureros. Yo lo fui y me imagino que tú también. Somos de una quinta, de una generación que vivimos una infancia mucho más libre que la que viven los niños de ahora, que están mucho más sometidos a vigilancia en general. Sí. No les dejamos ausentarse de casa de esta manera como hacíamos nosotros sin que ellos supieran, nuestros padres supieran a dónde íbamos. Por lo tanto, yo creo que eso es algo en lo que hemos perdido un poco porque los niños necesitan un poco de rienda suelta. Hay que dejarlos relajarse un poco y dejarlos holgar y dejarlos disfrutar del tiempo sin hacer nada. Ellos son, habíamos dicho antes, los nombres, uno es Indy, que es por Indiana Jones, otro es Han Solo, que es por la Guerra de la Galaxia, sí. Y el otro es... El otro es Deckard. Deckard. Deckard, que es el agente, el Blade Runner. El Blade Runner, sí, cazar réplicas. Que hay también alguna alusión. Bien, pero tú, hemos dicho antes, biólogo, viajero y periodista. Y aquí haces un ajuste de cuentas poético, obviamente, al periodismo, o como tú lo ves, la mamá de los chicos es periodista y la mamá le da una lección de ética periodística aquí tremenda. A veces hay una cierta tentación... ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando haces la interpretación del flautista de Hamelin. Completamente, yo quisiera que nos contara... Hay veces hay una cierta intención de disparar a todo lo que se mueve, es cierto. Sí, en este caso, digamos, la madre lo que hace es tratar de explicarle al niño cómo funciona el periodismo ideológico, sí. De tal manera que el niño pueda entenderlo, porque todos sabemos, bueno, pues lo que es el tratamiento de las noticias políticas en los medios y que siempre tienen un sesgo ideológico. Eso para un niño es algo incomprensible. Entonces la madre se lo explica a través del ejemplo del flautista de Hamelin, de cómo el flautista primero es una vez que es reclutado, pues en principio es venerado porque se va a llevar las ratas, pero luego pues resulta que le culpan de que aquello lo ha conseguido gracias a una contrata, no se sabe a través de qué medios, y que alguien se ha llevado comisiones, etcétera. Entonces él le cuenta el cuento del flautista de Melín de esta manera, digamos, sí, que sí. Resulta muy actual y que el niño puede entender fácilmente. Sí, yo creo que podríamos incluso decir, dice, los vecinos están hartísimos de las ratas, pero el periódico del pueblo no cuenta nada sobre ello porque el dueño del periódico es amigo del alcalde, pero resulta que un día eligen a otro alcalde distinto y este se lleva muy mal con el dueño del periódico. Así es que entonces el periódico empieza a publicar todos los días noticias sobre las ratas, denunciando que esa plaga es algo intolerable y que el ayuntamiento tiene olvidadas a las pobres gentes y no hace nada por nada por liberar a los habitantes de Hamelin de el indeseable por las ratas, ¿no? Pero luego cuando las quitan le dicen, ah, corrupción, ha habido, efectivamente, ha habido pagos. Que ha habido seguramente algún contrato ilegal, comisiones, etcétera. No sé. Pues, y seguirás en este terreno, porque esta novela es muy esperada, si nunca llegó a despertar por el éxito de la anterior, ¿seguirás en el terreno de África? ¿La infancia ya la tienes contada? ¿Pasarás a la adolescencia? Habrá más novelas africanas, pero no de momento. Ahora mismo estoy trabajando en dos hasta que me decante por una de ellas, porque son dos novelas muy diferentes. Una tiene un tono que recuerda mucho a la comedia clásica americana de los años 60, que es un mundo que me resulta muy atractivo y que está muy inspirada en eso, que es una novela, hablaba antes de Hawái, esta será una novela que va a transcurrir en Hawái. Y la otra tiene un tono más serio, más grave, entonces son, digamos, ocupaciones alternativas que se complementan muy bien en función del estado de ánimo de cada momento. Pues bueno, entren en esa novela, hemos hablado algo, pero ustedes descubrirán muchas cosas, pero sobre todo ese mundo de entre la realidad y el sueño, que está muy bien explicado, y a veces también uno duda de si estamos en la pesadilla o estamos viviendo algo real, pero eso descúbranlo ustedes, ¿no? Descúbranlo leyendo la novela. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ti, Jesús, y un placer. ¿Ya no tienes sitio en la librería de casa? ¿Quieres deshacerte de esos libros que has leído y no vas a volver a necesitar? La web libroscompartidos.com te permite cambiarlos por otros que te interesen. Estamos con Juan Corona, promotor de esta iniciativa. Juan, ¿cómo funciona Libros Compartidos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es registrarse, que es totalmente gratis. Y una vez que uno se registra, ya puede empezar a intercambiar los libros. Cuando uno se registra, se le regala un crédito y con ese crédito ya puede pedir un libro. Para conseguir más créditos y poder canjearlos,
Cada usuario deberá colgar en el catálogo de la web los títulos de los que se quiere desprender y empieza el intercambio. Los libros pueden conseguirse de varias formas. Se puede entregar con acordada, que nosotros le llamamos, entrega en mano, o si alguien quiere puede usar la mensajería, pero es una opción que cada un usuario elija, o la mensajería o la entrega acordada. La entrega acordada, entiendo, Juan, que tienen que ser libros que estén en la misma provincia o cerca. La web se puede registrar y puede uno mirar los miembros que de su misma ciudad y queda en un punto. Puede quedar en una cafetería, puede quedar en un kiosco, donde cada uno quiera. ¿Que alguien vive en Sevilla y otro de Barcelona? Pues se lo entrego a la mensajería. ¿Eso tiene algún tipo de coste para los usuarios? Ninguno, la web es totalmente gratuita. El único coste que habría sería enviar un libro si eligen la mensajería. ¿Cuál es el precio de ese coste? La mensajería son 5,17 con IVA incluido. O sea, un coste súper reducido. ¿Cómo se os ocurrió esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge a través de, bueno, la crisis que hemos tenido. Luego muchos familiares, mi familia, yo mismo. Vemos que tenemos muchos libros que ocupan un sitio y no sabemos ya qué hacer con ellos. Entonces se ocurre el poder que la gente pueda leer gratis. Que pueda ver lo que es un trueque, que la gente lea libros tuyos y tú leas los de los demás, a coste cero. Libros infantiles, novedades, libros de texto, cómics y hasta libros descatalogados pueden encontrarse en esta librería virtual. Llevamos funcionando medio año y hay ya 2.700 libros y 800 miembros. ¿Esos miembros pueden cambiar los créditos por libro o donar los créditos? Claro, esos miembros, una vez que a ellos le piden el libro, al dar el libro gana un crédito. Y esos créditos o pide otro libro o incluso tenemos miembros que lo que hace es que lo donan a las asociaciones con las que ya estamos colaborando. A SEDAUN, a AIDA, que esta asociación lo que hace es coger los libros para dárselos a los niños de tercer mundo. Libroscompartidos.com, una forma interesante y cómoda para que, en tiempos de crisis, a nadie le falte lectura en casa. Y hasta aquí el programa de hoy. Y ahora nos vamos a seguir leyendo, bueno, y a vivir la vida. Hagan ustedes lo propio.